Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Inmobiliaria Dimensa, con una vasta trayectoria en el sector, presenta un nuevo concepto en departamentos a pocas cuadras del centro comercial de Berazategui. Milano 2 cuenta con ambientes amplios, luminosos, cochera, Zoom, plaza para niños, laundry, gimnasio y excelentes detalles de terminación. Este y otros emprendimientos son los que a continuación vamos a ver en la siguiente nota. Estamos recorriendo la localidad de Berazategui, visitando Dimensa Propiedades. Vamos a hablar con su martillero y corredor público nacional, el señor Daniel Dimensa. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Oriundo de la localidad de Berazategui? En realidad nací en Quilmes, pero toda la vida viví en Berazategui, okay. En Rami nací en realidad. Sí. Cuando hablamos de esta localidad, hablamos de un crecimiento exponencial. Grandísimo. Sí, y ustedes acompañando aquí desde la parte inmobiliaria y todo lo que es construcción, uh-huh. Y aggiornándose a las necesidades de lo que la gente hoy precisa, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Cuántos años de presencia, Daniel? 44 años con nuestra firma. Fue presidida por nuestro padre. Sí. Con el uso de mi matrícula. Y bueno, seguimos con la continuidad del mismo, ¿no? Hoy, lamentablemente, el papá no está, pero bueno, uh-huh. Estamos aquí y ya está viniendo otra generación atrás para la tercera reemplazarnos. Así, sí, tal cual. Vamos a hablar un poco acerca de todos los emprendimientos que están llevando a cabo, sí. Porque Dimensa es un nombre distinguido en la localidad y tal vez la persona y el equipo de trabajo que más está construyendo y desarrollando, ¿no? En este momento creemos que sí, porque estamos asociados a constructoras amigas, pero pienso que sí, que estamos adelante, sí. Como desarrolladores y constructores. Ajá. En la comercialización puede haber alguien que esté superior a nosotros, que haya tomado más, pero en el desarrollo, en la construcción, sí estamos adelante. Ahora, esto es muy importante para el cliente, ¿no? Que ustedes puedan participar integralmente en todos los, en todas las etapas de lo que es la posibilidad de hacer una inversión. ¿Da una tranquilidad diferente? Sí, yo pienso que sí, porque lo que estamos haciendo es brindándole al cliente nuestro nombre de años en esto, en este rubro. Y por lo general, cuando nosotros estamos por iniciar un proyecto, lo hablamos, lo discutimos, lo evaluamos, hacemos un estudio de mercado. Uh-huh. Por supuesto que lo primero que miramos es el lugar, ¿no? Que sea el lugar apropiado. Exacto. Cuando se cumplen todos los requisitos, lo desarrollamos, lo corregimos, lo presentamos en sociedad y ahí empezamos a comercializar. Uh-huh. Es muy factible que comercialicemos de pozo con gente amiga. Ajá, que esto también es un punto importante, ¿no? Porque cuando hablamos de estos fideicomisos, uh-huh. También hablamos que una parte necesitamos confianza, tranquilidad, garantía de que esto se va a hacer en tiempo y forma. Sí, por lo general nosotros lo que hacemos es presentamos una carpeta idónea, que es muy comprensible, se habla mucho con el cliente, se le dice al cliente si tiene una duda que lo evalúe con algún otro profesional, uh-huh. Y si tuvo la aceptación y compró, visitamos obras también con el cliente para que él siga el proyecto, el desarrollo del proyecto. Ajá. Y entregamos en tiempo y forma. Hasta ajá. Ahora vamos bien. Sí. Contame qué están haciendo hoy, Daniel. Hoy estamos con un barrio privado chiquito, muy bonito, en la localidad del Pato, dentro de un bosque. Sí. ¿Mm? Que sería Hudson. No, eso pertenece a Berazategui. Ajá. Pero ya está, después de Hudson viene el Pato, que es la zona que más estás desarrollando, porque lo demás ya está muy ocupado, digamos, ¿no? Y desarrollado. Está muy bien ubicado porque está a 100 metros de autovía, tiene un acceso rapidísimo y en este momento todo el desarrollo de infraestructura prácticamente está terminado, faltan las iluminarias que la están colocando ahora. Pero ya se han vendido muchísimos predios e inclusive la gente ya está construyendo. Nosotros estamos todos los sábados ahí, hablamos con la gente que compró también. Hay una camaradería importante. Sí. Hay una relación familia-familia en esta empresa. Es como estar haciéndolo todos juntos, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, tal cual así. Y recibimos permanentemente consulta. ¿Qué le parece, Daniel, esto y aquello? Y a nosotros eso nos agrada y ayudamos. Por lo menos siempre lo sentimos así. Nos dieron esa formación. Sí.
Luego después tenemos una serie de torres aquí en Berazategui, y la última, bueno, es de un desarrollo muy grande, es una torre de semipiso y piso, en el microcentro de lo que es Berazategui, y es la única que lleva en su piso 12 una importante pileta de natación. Ajá. Tiene un zoom apropiado y una terraza acorde con amenities, sí, incluidos. Tenemos también laundries que son de uso bastante aceptable hoy por hoy, sí, y le da comodidad. Es un edificio de dos cuerpos importantes, son pisos y semipisos, todos balconeados, los que miran al este como los que miran al oeste, con todos los nuevos sistemas de seguridad que y las normas que se están solicitando hoy en día. Sí. Y el edificio se empezó a construir en el mes de diciembre del año pasado. Uh-huh. Ya estamos en el piso 11. Ah, sí, cada 12 días se llena una losa. Ah, qué bueno. Ya se está cerrando la primera etapa. Se ha vendido aproximadamente unos 13 departamentos, sí, de la primera etapa. Y ahora ya hay dos reservados de la segunda etapa. Y bueno, lo más destacable de eso va a ser el material que estamos poniendo ahí, digamos, las comodidades también que le estamos brindando. Y las terminaciones de calidad. Sí, de primera, a muy bajo mantenimiento. Sí. Bueno, por lo general Berazategui se destaca también porque tiene zonas todavía de muy buen crecimiento, sí, y de alto nivel, como es Hudson, y como también es Ranelagh de toda la vida. Claro, que son zonas con mucho verde, ¿no? Que verde, todo, sí, tiene, claro. Ranelagh por lo general tiene un proceso muy inglés. Sí, sí, exacto. Y Berazategui tiene un crecimiento enorme, potencial, y sí, que tiene un predio importante en su extensión, exacto, donde inclusive lo que es el Bosque Pereira pertenece a lo que, ajá, es el distrito de Berazategui, sí, ¿no? Desde que vos llegaste hace 44 años, tal vez hacer tu primera transacción inmobiliaria, al día de hoy podemos hablar de un cambio brutal, increíble. Claro, ¿no? Porque antes se vendían loteos, claro, a gente que con libreta de pago, como las épocas de las grandes marcas que, sí, no están más. Sí. Hoy por hoy hay buenos martilleros con muy buena competencia, pero uno tiene que vender el mejor producto, dar la mejor garantía y estar a la par. Por eso hacemos mucho pie en el hecho de que tanto sea en una venta como en un contrato de locación, nuestra firma está siempre escuchando, nuestros oídos están atentos, esto se maneja a nivel de familia. Sí. Y la experiencia pesa mucho, ¿no? Cuando hablamos de una inversión. Sí, sí, sí. Bueno, hemos desarrollado el condominio más importante en el centro de Berazategui, que se está desarrollando, donde hay 5 torres importantes, hay 5.700 metros de parque, todo parquizado ya, 150 cocheras en su suelo. Tenemos también un edificio de 150 cocheras listo para comercializar acá en el centro, uh-huh, con 2 subsuelo y 3 plantas. Y bueno, y otros edificios terminados como Arcángelo, como Begui 1. Que están prácticamente vendidos en todo, su totalidad, ya está, ¿no? Todo vendido, ya está todo vendido, sí, sí, está normal. ¿Los créditos hipotecarios están en Berazategui ayudando un poquito a la fluidez? Yo diría que relativamente muy poco. Sí. Si consideramos que esto se corta ya por el tema de la tasa, ¿no? Sí, sí. Ayer cerramos la última operación con UBA, pues están presionando los escribanos para terminar, para que no le cambien las tasas a los compradores. Yo pienso que se termina. Tendrán que buscar la vuelta para que, sí, los créditos vengan nuevamente, porque le va a servir a todo el mundo. Para que sean factibles, sí, de pagar, de saber lo que uno en definitiva termina abonando. Y más que nada porque hay un déficit de habitacional inmenso, sí, en el país, y la gente necesita comprar, no puede estar alquilando toda la vida. Exacto. Y resulta que para el alquiler hay muchísima demanda y hay muy poca oferta, sí, porque el inversor que compra un departamento no lo pone en alquiler, ¿por qué? Lo vuelve a vender, porque, ajá, no es redituable. Claro, exactamente. A veces tenemos que ver el momento, ¿no?, que estamos, claro, viviendo, como para poder incluso asesorar como lo hacen ustedes. Tener conciencia y el expertise de saber lo que pasa para poder llegar a la mejor inversión. Sí, tenemos la suerte, por un lado, y la gracia que tenemos amigos que son economistas y lo consultamos permanentemente.
porque cuando se hace un desarrollo, los riesgos que se corren son altísimos. Sí. Entonces tenemos que tener los pies sobre la tierra para ver qué es lo que hacemos y llegar a buen puerto. Sin ninguna duda. Dimensa Propiedades, referente en la localidad de Berazategui, la experiencia, el compromiso, la atención personalizada hacen de esta firma que sea de vanguardia y que hoy esté liderando esta localidad. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Buenas noches.